chicos, ¿cómo están el día de hoy acá en Chega Line? Vamos a ver otro episodio de This War of Mine. No me pregunten por qué, pero desde el episodio anterior se quedaron parados acá estos tipos. Y no sé por qué se han quedado parados. Entonces, voy a ir por esto, yo creo. Y esto es lo mismo que tengo abajo, entonces no. Esto. Y aún no voy a conseguir las piezas para eso. Les voy a ir por el tema de la fabricación de esto, ¿ok? Que no sé si sea realmente útil o no, pero podría venirnos útil en algún momento. Están tristes y no puedo hacer nada por ello. Están parados ahí y no sé qué hacer. Tienen hambre, está enfermo y está triste, está cansado, pero no me deja hacer nada. Entonces supongo que con eso vamos a poder mejorar ciertas cosas. Y nosotros tenemos nieve. ¿Cómo la podemos derretir hasta que se haga agua? Explícame. Esa es la pregunta que yo me hago. No, voy a dormir, no voy a hacer nada más. Y aquí no puedo hacer nada con ellos. No me deja hacer nada con ellos, absolutamente nada. Están ahí pegados. Y no sé si es un error del juego o qué, no tengo idea. Porque están ahí, no sé hacer nada. Así que voy a acabar el día. Lo voy a hacer dormir, la voy a hacer dormir. Y me voy a ir a sacar cosas a la iglesia. Voy a llevar eso por si acaso, y es lo único que voy a llevar. Ya sabemos que en la iglesia hay muchas cosas. Así que nada, voy a ir directamente hacia acá, corriendo a toda velocidad. El tipo no me atacó, si se dieron cuenta, solamente me dijo no te acerques. Claro, pero si yo no me ven acercarme, no debería haber problema alguno. Está fumando un cigarro. Y voy a coger lo mayor posible, la verdad, en serio. Entonces, acá tengo otra pieza, el agua. Tiene tantas cosas que yo digo, bueno, en serio, o sea. Es como que no puedo creer, o sea. Y eso que ni siquiera he podido llevarme todo. Aún estoy con cosas que no puedo llevar. Y me voy a ir corriendo rápidamente y salir de acá. Entonces los estoy dejando pobres, pero me estoy llenando de cosas yo y cosas útiles. Por lo menos hemos encontrado varias cosas que nos hacían falta. Entonces espero que con eso mejoremos. En serio que sí. Y también espero que no nos hayan atacado, porque si no es una burla. Entonces, asaltamos, alguien ha intentado robarnos, solo era uno. Entonces, voy a dejar en este caso un muy cansado está. Entonces, voy a ir a buscar una bendita.
Voy a comerme esto y me voy a acostar, la verdad, es como que lo que pienso hacer. Ya está muy cansado y eso es muy malo. Voy a... Ah, ok, aquí está lo del agua, chicos, ¿se fijaron? Entonces voy a hacer un filtro. Tiene hambre. Voy a llevarlo a comer algo. Entonces voy a hacer un filtro. Entonces voy a, por otro lado, poner un palito ahí para que no haya tanto frío. Veamos. Ok. Entonces, ahora sí la voy a llevar para allá y yo a él lo voy a llevar a construir. Veamos. Entonces, sí necesito agua. Fabricar. Entonces, por ahora, de ahí por lo menos no voy a hacer nada. O sea, voy a evitar. Voy a irme acá a ver qué es lo que puedo hacer. Aún no me dejan. Aún no me dejan. Voy a ver si puedo hacer algo acá. ¿Qué es esto? Tabaco de cosecha, propia para fabricar cigarros de lira. No tan bueno como el verdadero, pero lo cultivo. Pero lo cultivamos nosotros. Entonces, voy a irme por eso, la verdad. Nunca he hecho ese tipo de tabacos. Tabaco de lira. Y acá dice cigarros de lira fabricados a partir de hierbas. Y los voy a hacer todos. Todos los que podamos hacer. Pues no hay nadie. Mira, lo del agua está acá, chicos. Eso sí es muy simple. La verdad que sí es muy simple. Y tenemos 9 agua. O sea que estamos bien. Y cigarros. Que nos van a hacer bien, en serio. Entonces, voy a esperar que haga todo esto y ver si nos podemos fumar un cigarrillo aquí sentado. Supongo que es para eso, ¿no? Supongo que es para que se lo fumen. Entonces esta cosa es muy muy útil, ¿eh? Como les digo, igual no sé, o sea, a ver, no sé, no, acá, ven, ven, ven. No sé qué tan útil sea el cigarro, porque no lo sé. Voy a hacer un arma. Necesito hacer un arma, tener una aunque sea un arma. Pero esperemos que sí sea útil, ¿no? Y aunque sea una pala, ya tener aunque sea lo básico de eso: un arma para defendernos de noche y una pala para llevar, por si fuera el caso. Y tenemos cigarros, así que debería ser útil poder. Quiero saber qué es lo que puedo hacer, qué es lo que me falta. Me falta herramientas, madera. Esos engranajes. Está enfermo. Yo no sé si cuando te sientas ahí... Dice, me encuentro mal, espero que no sea nada serio. No sé, la verdad. Aún igual no hemos podido encontrar el método para poder conseguir comida. Así que voy a mandarlo a comer algo.
está cansado, así que igual lo voy a seguir haciendo, o sea, voy a que sí, que duerma, ¿no? Que continúe durmiendo. Entonces se siente mal, está triste, algo triste, algo enfermo también. Pero no hay nada que podamos hacer, o sea, no sé, o vivo yo o viven ellos. Así lo veo. Es un filtro. Entonces vamos a dejarlo a él de noche hoy día. Y la chica va a descansar. Entonces va a dormir. Él va a buscar y él va a vigilar. Entonces ya tienen un cuchillo y no sé, yo creo que la verdad esto es como las únicas dos cosas que a lo mejor podría llevar por si acaso. No sé si sean 100% útiles porque igual nos quedan un montón de cosas por recoger ahí. O sea, a lo mejor fue mala idea traerlas. Pero necesitamos. Entonces el tipo tiene que salirse de ahí. Ya le hemos robado y nunca ha sucedido nada. Entonces me voy a alejar. Me voy a alejar. Me voy a alejar y voy a esperar porque necesito que se alejen de esa puerta. Ya les he robado anteriormente. Ya lo hemos visto, así que voy a aguantarme un rato. El tipo. Ese tipo se debería de alejar de su puerta. Irse a fumar acá y yo voy a poder entrar a robar todo lo que pueda robar. En serio que discúlpenme, pero necesito, así como ellos necesitan, yo necesito. Entonces un filtro igual ando justo escaso de filtros. Agüita H2O. Entonces hay cosas que prefiero no llevarme en este momento. Como por ejemplo eso. De los libros los puedo venir a buscar después, solo quiero venir a ver qué es lo que hay acá abajo. Espero no cagarla porque puta. Si me ven acá, me van a recagar. Ya, ok. Entonces, aquí hay más cosas útiles, chicos. Salir corriendo, ¿verdad? Vamos a salir corriendo. Así que nada, chicos, eso va a ser por el día de hoy. Ya saben, suscríbanse al canal de acá arriba, déjenme like si el video, comenten abajo y saben que bajo mi banner el link que dice únete al equipo, le hacen clic y los va a llevar directamente a TGN. Desde ahí pueden comunicarse con ellos y ver que realmente les piden para unirse hacia TGN, o sea, el grupo en sí, como partners. Si fueron aceptados, ya saben, lean el contrato, no lo firmen de inmediatamente, asegúrense de que realmente es lo que ustedes quieren y de lo que están realmente buscando para su canal. Así que eso, chicos, vamos a solamente ver esto un poquito y ver un asalto. Boris ha estado buscando suministro de trigo, esto que alguien ha intentado robarnos, solo eran un par de buscados, así que hemos conseguido ayudarlos. Menos mal es que íbamos todos armados. Ninguno de nosotros resultaba herido y los atacantes no han robado nada, podemos defendernos solos. Entonces eso fue realmente genial porque no, comprenderán de que ya aunque sea nos estamos aunque sea nos estamos recuperando, ¿no? Entonces eso, chicos, eso va a ser por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, los veo en un próximo episodio. Cuídense.